la 530 y estaba... No salimos de nuestro asombro, porque Patricia Bullrich, claro, no le quedó otra. A partir de la difusión de las imágenes de esta niña a la que los policías le tiran gas directo a los ojos, que salir a decir algo, obviamente. ¿Y qué dijo? ¿Estás preparado? No creo, si nunca estoy preparado. Sí, para estás preparado. Sí, ¿no? Nunca te sorprende nada de lo ¿no? que hace o dice Patricia Bullrich. Bien. ¿Qué dijo? Dijo que, primero, el vocabulario que usó, ¿no? Dijo, nadie gaseó a una nena. Gaseó, así. Ajá. Y dijo que los policías no ven. Esto es tremendo. ¿Son cieguitos? Porque, no ven porque tiene un casco que les impide la visión a la hora de apuntar con sus armas. Esto es muchísimo más peligroso. Es peor. Que si no hubiera dicho peor, nada. Claro, es peor. Porque imagínate. O sea, andan tirando tiros y no ven. Bien. Bien, y dijo que su renuncia está a disposición. Bueno. ¿Es eso? Bueno. ¿O quiere cambiar de decisión? Quiere cambiar de... Quiere cambiar de decisión. Y lo, dijo, mi renuncia está a disposición, y lo miró a francos, así, ¿no? Fijo. Claro, le dijo, ¿no tenías turno con el gastroenterólogo? Claro. ¿No tenías que irte, franquito? ¿No tenías que ir otra vez a la guardia? Sí, tal cual. Bueno, la cuestión es que parece que la policía no ve ahora. Es tremendo. Peor que lo que dijo la secretaria, que ahora parece que la van a echar. Cada vez son más sofisticados los trajes que usan. Ayer eran ninjas, ¿no? Claro. Justamente uno de nuestros compañeros, Néstor, me comentaba que vio ayer a un ninja en la esquina, ¿no? Era un ninja, prácticamente. La tortuga ninja. Sí. Solo una tortuga ninja. Uno solo era que tenía que, claro, como acá en el cuello algo que le impedía moverse, más el casco, más todo eso, bueno, listo, tiran el gas en la mano y tiran para cualquier lado. No importa, pues no ven. Igual, la imagen que se difundió ahora, para no ver, vio bastante, porque se lo tira encima directo. A sí, 15 centímetros. Una puntería, una intuición. Claro, pura intuición fue entonces. Exacto, claro. Exacto. Dijo también que, Bullrich, que la policía está avanzando y lo que hace es poner atrás a la nena. ¿Atrás de no quién? Vimos eso. Y está tirando gases contra aquellos que habían tirado las vallas. Bueno, nada de todo eso no se fue ve lo que se vio, Pato. Las imágenes que incluso recién estuvimos compartiendo con ustedes por nuestro canal de streaming. Igual mejoró la versión de la secretaria, ¿no? La secretaria de seguridad responsabilizó a los voluntarios de salud, de los chalecos rojos, y dijo que no había ningún policía cerca de la nene, que era toda una gran mentira. Claro. Ella ya dice, bueno, sí, pero en realidad no veían y en realidad estaban tratando de cuidar y bueno... Cuidan de manera muy rara los policías a los chicos. Sí, a la gente en general. A la gente, ¿no?, en general. Exactamente. Bueno, la verdad es que hasta ahora, yo hace un minuto les decía, bueno, ¿quién? Alguien, tendría que ser sancionado, alguien tendría que ser apartado. Y obviamente esto fue deliberado, no solamente lo de la niña, un montón de otros agredidos. De ciudadanos agredidos en esta manifestación y en otras han sido agredidos deliberadamente. Vamos a hablar de este tema, vamos a subir a la vuelta para hablar de este tema a nuestro querido compañero Luis Brustein, periodista, columnista de Página 12 y de este programa. Querido Luis, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, Brustein. Me había quedado yo dando vuelta con el tema que ustedes abordaron ahora, con el tema de la nena que bien, le tiraron gases, ¿no? Perfecto. Pero bueno, igual había otras cosas para decir. No, pero me gustaría saber cuál es tu sí, opinión. Sí, de la marcha de ayer. Sí. Mucha gente salió a criticar, yo creo que es un error, que fue una marcha multitudinaria, que fue mucha gente y que fue, a pesar de toda una campaña de atemorización por parte del gobierno, que estuvieron difundiendo desde temprano todo el despliegue policial, y sin embargo había mucha gente que fue por la propia y mucha gente que fue sensibilizada y en solidaridad con los jubilados, bien concreto eso, porque era la gente que estaba en la cabeza de la marcha, ¿no? Los que estaban adelante, que eran los
los jubilados, más la gente, una cantidad de gente suelta que había llegado. Y después hubo políticos, ¿no? Hay una crítica que dice que no, fueron a sacarse la foto. Yo vi, o sea, radicales como Ricardo Alfonsín, peronista, estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hubo varios intendentes también en la marcha, además de los partidos de izquierda, y yo creo que es un error de algunos de tratar de apropiarse o de embanderarse y de criticar, digamos, porque hubo también columnas sindicales importantes que no alcanzaban a entrar, porque no podían entrar, ¿no? Primero por el dispositivo, en un momento cerraron completamente la entrada, el acceso a la zona donde se estaba haciendo el acto, y era muy difícil llegar, más la gente que llegaba en columnada. Yo creo que fue un acto importante, que fue un acto masivo, que mucha gente pudo expresar su solidaridad con los jubilados. Yo escuché gente que hacía balance diferente y me parece que es un error eso, que es equivocado, o en el peor de los casos tratar de apropiarse políticamente de una marcha que no tiene una bandera partidaria, que tiene una bandera puramente, una bandera que es muy política, pero que es gremial y que es humana, ¿no? Solidaria. Ajá. El otro tema, sí. Ayer era día feriado, o sea, no hubo escuelas, había muchos chicos. No, esto lo digo porque el primer comunicado de Patricia Bullrich fue responsabilizar a la madre. Exacto, de la nena, sí. que le tiraron gas por haber llevado a la nena a la marcha, ¿no? O sea, ayer no había clases, los chicos no fueron a la clase y la mayoría de las personas no tienen con quién dejar a los chicos. Y entonces en la marcha, que fue una marcha con mucha solidaridad y con mucho sentido, y de la cual yo creo que los argentinos se tienen que sentir orgullosos, había muchos chicos. Justamente por ese problema. Por eso más animalada fue la represión. Porque eso la gente que estaba a cargo de ordenar la represión lo tenía perfectamente estudiado. Porque esas cosas no se hacen a la Bartola, ¿no? Esas cosas se hacen con gente infiltrada dentro de los manifestantes, van recibiendo informes, además tienen drones y tienen gente filmando en las terrazas. Ellos saben perfectamente qué tipo de movilización es, dónde está la gente que puede movilizarse más. O sea, y de ahí sale una orden concreta que dice avancen, peguen y repriman, ¿no? Esto lo digo porque creo que no fue ni accidental ni creo que fue casual. Un poco ustedes lo estaban diciendo, porque es cierto, yo me indigné ayer, cuando fue la entrevistaron a esta mujer, a la secretaria de seguridad, que tiene unos pergaminos, la mujer, que parece más chanta que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Porque desde Bukele para acá estuvo en todos los lugares donde, asesorando por el tema de la seguridad. Y con todos esos papeles donde dice que ella asesoró a Bukele en el tema de la seguridad en El Salvador, que estuvo en Honduras también, y que estuvo aquí, y que estuvo allá, y que fue ministra de seguridad en tal y cual lado, la sientan, le preguntan por el tema del gas que le tiran a la nena, y esta mujer es tan bruta que empieza a responsabilizar a lo primero que se le ocurre decir es que a la piba le tiraron el gas o los otros manifestantes que estaban ahí, ¿no? Uh-huh. Después dice que se estaban estudiando
unos videos donde aparecían personas con chalecos anaranjados y que ya tenían visto que el gas que le habían tirado a la chica había sido una de las mujeres que llevaban el chaleco anaranjado. La mujer estaba inventando sobre la marcha. Le mostraban ese video, que se veía muy difuso, se veía todo muy mal, ni siquiera se podía ver si estaba la nena en medio de todo eso, nada, no se veía nada, y la mujer estaba inventando sobre la marcha, pero realmente una irresponsable de aquellas, ¿no? Esta mujer, Alejandra Monteoliva, se llama. Sí. Realmente era indignante porque... Y entonces le decía, pero ya se ha identificado a la mujer que tiró el gas, esa mujer con el chaleco anaranjado. No, pero estamos en eso. Es muy parecido a otras situaciones de donde ha estado su jefa, Patricia Bullrich. Pero en este caso era esta mujer que estaba inventando ahí, estaba diciendo que había una investigación, que ya la tenían detectada, pero que todavía no estaba identificada. Toda una historia hizo. Indignar, pero realmente es indignante, porque después, cuando se circuló el videíto donde que filmó, eran algunas de las personas que estaban ahí cerca, se ven dos cosas. Uno, que como vos decías recién, Andrea, la madre y la nena ya habían recibido gases. Uh-huh. Y la madre estaba sentada en el suelo tratando de recomponerse por el efecto que le habían producido los gases. Y la nena estaba al lado, y cuando se acerca la policía, como la madre se estaba restregando los ojos, vos ves que la nena la abraza a la madre para protegerla. Uh-huh. Y lo que se ve no es un policía que tira a la Bartola el gas, ese pimienta, no, no, se lo tira realmente a la cara. El tipo se agacha, pone el aerosol a 15 centímetros de la cara de la nena. Sí. Y aprieta con el aerosol el gas, porque es la única forma que le entra en la cara, como si hubiera sido en la multitud y todo lo demás. El gas ese no te pega tanto. Así es. Sí, estamos se viendo. Se ve exactamente cómo el tipo se agacha y le tira. Pero sobre la cara a la nena, no se equivocó, no es que no vio nada. El tipo lo buscó y fue a hacerlo en forma premeditada. O sea, entonces, ahí Patricia Bullrich, ahora están diciendo que seguramente la mujer esta, Alejandra Monteoliva, va a renunciar, ¿no? O la van a desplazar, y que también lo están discutiendo con el jefe de la Policía Federal. Uh-huh. Pero tienen que sancionar al policía ese. Sí, sí. A ese policía, y lo tienen que echar. Así es. Porque yo no sé, habla mucho de periodismo militante, pero no sé si es bueno, si es malo. A mí la verdad que nunca me molestó, siempre hubo periodistas con posiciones políticas asumidas, pero sí me parecen malos periodistas vigilantes, ¿no? Esa, y la palabra vigilante, porque un vigilante que cumple con su tarea en forma profesional, a mí no me molesta, ¿no? Sí. Pero cuando aparecen estos tipos que abusan del poder, como abusó el policía ese con la nena, sí, realmente aparece la palabra vigilante como un calificativo descalificador. Y en este caso, periodistas vigilantes que se sumaron a la versión que le estaba, al guión que le estaba bajando esta mujer, revictimizando a la nena esta de 10 años, ¿no? Que estaba ahí abrazando a la madre, tratando de protegerla porque la madre no se podía mover porque se estaba restregando los ojos por los efectos del hogar. Tremendo, tremendo. ¿Viste la versión de Patricia Bull, sí, que recién leía Andrea, respecto a que como tienen esas viseras... Es de realismo mágico, que dice que no ven, que por eso tira. El que le tira el gas a la nena, lo acabamos de ver, llevaba la visera levantada, o sea que ni, sí, siquiera esa excusa tienen, llevaba la visera del casco levantada. El tipo se agacha, o sea,
realmente la policía, eso es lo que no entienden los cuerpos cuando se asumen una cuestión corporativa. Ese policía habla mal de toda la policía. Si no lo castigan por el abuso de poder tan brutal que hizo en la represión, si no lo castigan, esa mancha queda para toda la policía. Uh-huh. Es toda la policía. Si a esas personas no la separan, es a toda la policía la que le tiró el gas ese en la cara a la piba. Y hubo otras chicas también, estaban diciendo, eso lo escuché, la verdad que no tengo, pero hubo otras pibas también. En las redes vi temprano imágenes, claro, no pude chequear esas imágenes, pero sí eran de la manifestación de ayer, y había un nene el que también sí. había recibido los efectos del gas. Pero bueno, evidentemente deben haber sido varios, porque como vos traes este dato que es muy importante, Luis, ayer no había escuela porque era el día del maestro. No. Y bueno, claro. Fíjate que son pibes de escuela primaria además, ¿no? Que los padres sí. quisieron manifestar y bueno, no tenían con quién dejarlos. Una manifestación pacífica, llevando a los pibes, porque sí, era la por única supuesto. Forma que podían hacer. ¿Cuántas veces hemos visto en manifestaciones, lado? ¿No? Del 24 sí. de marzo o en otras ocasiones, ¿no? Conmemorativas que los padres sí. Manifiestan con sus hijos. Exactamente. Además, la mujer esta, Alejandra Monteoliva, es tan bestia, que tiene tan poca experiencia en manifestaciones. La gente que lleva chalecos amarillos y que atiende a la gente que se desmaya o que se descompone o que tiene problemas por la represión o por lo que fuera, a veces son grupos de voluntarios espontáneos o que se organizan, que son estudiantes de medicina o lo que fuera. Pero los que llevan el chaleco anaranjado muchas veces trabajan con la Defensoría y son de una ONG que se llama CEPA. Uh-huh. Y que van a todas las manifestaciones, sean del signo político que sean, para atender a los manifestantes en esas situaciones. Y esta mujer, que se supone que tiene tanta chapa académica para la represión, ni siquiera puede conocer a los miembros de esa ONG que participan en todas las manifestaciones. Grave, la ¿no? verdad. Porque debe tener funcionarios que no conocen, ¿no? Tremendo. El área para la que trabajan y están administrando. Exactamente. Muy grave. Exactamente. Hablando como si fuera docente de Harvard sobre problemáticas en las manifestaciones en Argentina. Y no puede reconocer a la integrante y al uniforme de una ONG que se llama CEPA, ¿no? Que trabaja en toda... Hace más de 10 años que van a todas las manifestaciones para atender situaciones de problemas de salud, a manifestantes con temas de salud o lo que fuere, ¿no? Bien. Bueno, Luis, ha quedado planteado un tema que entiendo y coincido plenamente con lo que vos decís. Tiene que tener una sanción o dos o tres y más que ejemplares, ¿no? Claras. Sin embargo... la ministra Bullrich recién, con las últimas declaraciones que hizo, a partir de que se conoció este video, bueno, sí. no hace más que seguir justificando la violencia policial. Que además embarra a toda la institución policial. Sí. Si no son capaces de separar a los que abusan del poder que les confiere la sociedad, ¿no? Que es el monopolio de la fuerza. Si no pueden separar a los integrantes que abusan de ese poder, la que queda manchada es toda la institución. Toda la fuerza. Toda absolutamente. La fuerza. Sí, sí, y sí. Y el Ministerio de Seguridad también. Bueno, claro. Que ya bastante salpicado está. Bueno, Luis, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.
19:30 minutos, vamos a la última tanda. Tenemos una encuesta. Tenemos una encuesta. Y el Consul Tesler. Tenemos el Consul ¿Desde Tesler. Dónde? Vaya, ¿desde dónde nos estará? Ahora, ¿sabes de dónde Diego te estoy llamando? No. Bueno, en un rato vamos a hablar con Tesler y vamos a contarles la encuesta que tenemos. Deja tu mensaje en nuestra